Vamos con la siguiente noticia. Dice, del caso Koldo a Begoña Gómez, la Fiscalía cierra filas con los imputados y abre la vía para investigar las filtraciones. Señor Pardo, estamos viendo una Fiscalía que está actuando como abogado defensor de Begoña Gómez. Este fiscal, cuyo nombre no logro acordarme, a ver si usted algún día lo dice aquí, el nombre del fiscal, está actuando de arreglo a los parámetros de la ética y de la moral, y es más, de arreglo a la norma que marca el Estado español. Hombre, teniendo en cuenta que la Fiscalía es un órgano que depende de quien depende, pues está actuando de manera eficaz a los principios que le dicta el presidente del gobierno. Es así de sencillo, ¿no? Y reconocido por el propio presidente. Respecto de la noticia que poníais aquí de Voz Populi, dice que la Fiscalía se abre a investigar las filtraciones. Es que tiene guasa la noticia, ¿eh? O sea, la Fiscalía, que va a ser imputada en un procedimiento en el Tribunal Supremo por filtrar y cometer supuestamente un delito de revelación de secretos, acusa a las acusaciones populares de, o señala indiciariamente, de revelar secretos. Hombre, a lo mejor deberían investigarse también a ellos mismos, ¿no? Porque las partes en un procedimiento judicial no solamente somos las acusaciones populares, hay otras partes de las que se presume que nunca son responsables de absolutamente nada. Me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué el señalamiento a la acusación popular? ¿Por qué quieren eliminar al último reducto que tiene la sociedad civil para enfrentarse a toda esta tiranía política que lo que se dedican es a recibir subvenciones públicas y que están trincando el dinero de los ciudadanos y que nosotros encima tenemos que estar callados, sumisos y no tener que decir ni mu, so pena de apertura de investigaciones judiciales contra nosotros por hechos tan graves como son la revelación de secretos? Bueno, pues son hechos graves, ¿no?, que la Fiscalía esté actuando así, pero bueno, ya veremos lo que pasa en el devenir de los acontecimientos y cómo quedan esas supuestas revelaciones de secretos que, de las cuales venimos acusados las acusaciones pues, populares. Pues es muy difícil al final, yo creo que probar, ¿no?, que ha habido una filtración por parte de X persona en concreto, porque al final eso, pues yo entiendo que radica en el secreto también que puedan tener aquellos periodistas que hayan tenido la filtración. Por lo tanto, en cualquier caso es muy difícil, salvo que hagas un seguimiento ilegal de los mensajes, que yo creo que a tanto en este caso no llegarán. Pero yo creo que por lo que planteas es muy interesante, sobre todo desde el punto de vista de la acusación particular, porque al final es un derecho que está recogido, como todos, como los oyentes seguramente ya pues hayan conocido siguiendo este tema, y sobre todo tenemos que recordar qué es lo que ocurrió, que yo creo que es muy grave, en la apertura del curso judicial. Tenemos que recordar las palabras del fiscal general del Estado, ese que va a ser presumiblemente imputado por filtraciones, ¿no?, como mencionas, que ya quería poner coto a las acusaciones particulares. ¿Por qué? No tanto ni siquiera por el caso de Begoña Gómez, sino también por incluso que pudiera afectarle al mismo. Al final lo que planteaba es que la Fiscalía en sí mismo fuera la que fiscalizase, valga la redundancia, las acusaciones. Y entonces, claro, si como todos bien sabemos dependen de quién dependen, pues nunca hubiera habido una acusación particular en este caso, nunca nadie hubiera podido opinar o terceros hubieran podido opinar. Y claro, al final, pues como muy bien dices, hay muchas personas en esa sala, incluso hasta el propio informático, que está haciendo seguimiento de que eso se grabe correctamente. O sea, ¿cuántas veces no habremos visto incluso que se decía en los exámenes de oposición, por poner otro ejemplo, que el examen de oposición se había filtrado porque el que llevaba las fotocopias, tal? Entonces, muchas veces intentamos buscar el culpable en aquel que incluso tiene menos motivos para filtrarlo porque sabe que va a ser el primero en ser fiscalizado. Fijaos, ayer, por ejemplo, el juez Peinado dio a todas las partes las declaraciones. Y la pregunta que me hago yo es si van a investigar a los periódicos de derechas o a los de izquierda, porque toda la prensa digital, sea de izquierda o de derecha, salió declaraciones y cada uno le daba su propia interpretación, pero si escuchabas o leías, todos iban a parar al mismo sitio, ¿no? ¿A quién investigas ahí? Y luego el tema de las acusaciones particulares es un derecho que está recogido en la Constitución española y que en caso de modificarse va por el procedimiento agravado. Va por el procedimiento agravado, que no es un acuerdo entre partidos, aunque luego el Partido Popular se queje de apoyar al Partido Socialista para modificar según qué artículos de la Constitución, como pasaba hace unos días, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que hacerlo por el procedimiento agravado.
Hay una de las acusaciones que están poniendo el foco, es el señor Isasola directamente. Hemos intentado contactar con él para que entrara, no ha podido. Pero, ¿podrán sacarle de este caso? Hombre, yo espero que no. Es decir, además, mira, al hilo de lo que decía ayer, yo estaba en el juzgado, salí ayer y estaba hablando con los periodistas, hay unas declaraciones off the record y tal, y fuimos a tomar un café, pero a los 5 minutos del juzgado, y me dice, ya lo tiene, voy a decir el diario, ya ha salido el audio. Y digo, pero si no acabo de salir del juzgado, o sea, acabo de salir del juzgado, ¿cómo es posible? Bueno, sobre Aitor, le mando todo mi apoyo, todo mi afecto. La gente estará de acuerdo, ¿no?, en lo que él pueda hacer o no, pero como acusación popular que es, de las informaciones las cuales se les está señalando a él, yo considero que no hay ningún tipo de ilícito penal, porque todas esas informaciones ya habían sido previamente publicadas. Sí, es cierto. Y quiero recordar una vez más que el informe de la UCO fue filtrado a un gran medio de comunicación cuando no había ninguna acusación popular en el procedimiento. Entonces, ¿de dónde salió la filtración? Sí, al diario El País, concretamente. Entonces, ese informe filtrado al diario El País, ¿quién lo filtra? Pues habrá que empezar a investigar en el Ministerio del Interior. Claro, porque si nosotros vamos a ir a por una acusación popular por decir que ha publicado un fragmento de un acto que previamente había sido publicado por varios medios de comunicación, cuanto más se tendrá que investigar las filtraciones que pueda haber el procedimiento. Pero es que nunca se van a descubrir, porque es como decía, es decir, es imposible que tú puedas investigar, a no ser que hagas como el juez Garzón, pinches los teléfonos de los abogados, sí, que ha pasado en España, y le vulneres el ejercicio del derecho de defensa que tenemos reconocido en la Constitución. Y entonces, bueno, hay muchas partes en los procedimientos. Señalar a Aitor Guisasola como el que se quieran quitar de medio del procedimiento, pues yo creo que no, y además entraría en una batalla judicial muy bonita de que por qué le tienen que echar de un procedimiento cuando él, en teoría, ni está imputado en ningún otro, ni ha cometido ningún tipo de delito. ¿Por qué se le va a expulsar de la acusación popular? Esa sería la pregunta. Hombre, lo que tendrán que hacer en primer lugar es lo que decía Iván, ¿no? Es comprobar si realmente él ha filtrado cualquier tipo de información del procedimiento, pero yo vuelvo a repetir, es que lo ves en diarios de derechas y diario de izquierda, o investigamos a uno o investigamos a otro. Y claro, aquí también está la parte interesada, que habitualmente quien suele filtrar estos casos es la parte interesada, para darle en la cara al propio magistrado y a la propia acusación particular, claro, es decir, al demandante. Con lo cual, mucho ojo, que el exministro tiene mucho camino andado, mucho camino andado. Es verdad que es mediocre en su profesión, pero tiene mucho camino andado y al final tiene muchos deudores, ¿vale? Y muchos favores, y le debe muchos favores. Entonces, bueno, oye, empecemos también por las partes que son interesadas, pues, más que las acusaciones. Pues yo creo que ahí le habéis dado en el clavo. Al final, las partes interesadas, está claro que son normalmente, pues en este caso hemos visto, pues, que el gobierno ha tenido su parte interesada. ¿Quién si no iba a tener el informe de la UCO por adelantado, salvo que la propia UCO lo filtrase? Y en este caso, pues al final lo que estamos viendo es un vaivén de noticias, pero tenemos que estar acostumbrados. Esto ha pasado en todos los juicios de los últimos 20 años. ¿Quién recuerda un juicio mediático si no a filtración? ¿Quién lo recuerda?